Me parece que estamos frente a un asunto en el que la discusión es una discusión poco centrada. No hablo solamente de la discusión en esta sala, hablo también de la discusión pública que se ha dado en torno a este tema desde que se ha hecho del conocimiento de la propia sociedad la propuesta que hoy nos presenta este Consejo, la Comisión de Fiscalización. Se ha hablado de muchísimas cosas y paradójicamente de lo que menos se ha hablado es de la materia jurídica que sustenta el proyecto que la Comisión de Fiscalización nos pone a nuestra consideración. Se ha hablado de las relaciones familiares fuera y dentro de este Consejo. Se ha hablado de las relaciones afectivas. Se ha hablado de si hay o no un deber jurídico, moral o religioso de los cónyuges de apoyarse, de respaldarse. Se ha hablado de si hay derecho o no de los cónyuges de, digámoslo así, ser solidarios entre sí. Se ha llegado a hablar incluso, fíjense nada más, los extremos de cosificación de la mujer. Hay quien ha llegado a hablar y a acusar de que en este tema se está cosificando a la mujer. Se ha hablado hasta de violencia de género. Entiendo que se ha hecho público que hasta se están presentando denuncias contra esta institución por violencia de género. Pero de lo que es el verdadero punto de discusión se habla muy poco. No sé si esto obedece a una estrategia política de diversión, de distracción, o realmente se cree que el verdadero tema es el otro, con lo cual se evidencia que nadie ha leído o que se ha leído muy poco o que se está hablando de algo que no se conoce, porque este proyecto no habla de eso. Y me sorprende, porque muchos de los que están hablando de estos temas, distrayendo el verdadero objeto, son juristas a los que yo les tengo, personas que saben del derecho y a los que les tengo aprecio y respeto. Vamos a los puntos en concreto. Los invito a que la discusión no se centre en, digámoslo así, los discursos que buscan distraer el objeto de la discusión. ¿Cuál es el objeto de la discusión? Es muy sencillo y lo han dicho mis colegas, déjenme reiterarlo. Si se trata o no, uno, de una aportación que debía reportarse en especie, y dos, si se trata o no de una aportación de un ente prohibido por la legislación electoral. Déjenme ir por partes. Se preguntaba hace un rato por el señor representante del Movimiento Ciudadano, distinguido y fino jurista al que respeto en su sentido jurídico, ¿dónde estaba la base legal? Bueno, el artículo 121 del reglamento de fiscalización lo dice con todas las letras. Hay entes que están impedidos para realizar aportaciones y uno de estos son las empresas mexicanas de carácter mercantil. Se podría decir, pero son empresas y no personas. ¡Ah! Pero el artículo 105 del propio reglamento dice que habla de que quienes pueden hacer aportaciones, quienes no pueden hacer aportaciones en especie, son las personas que tengan actividades mercantiles o profesionales y que sean en consecuencia otorgadas de manera gratuita, porque eso no se puede. Eso es lo que está prohibido en el reglamento de fiscalización. Si esto no fuera suficiente, permita citar una serie de un criterio de la propia Sala Superior del Tribunal Electoral en el subrap 4 del 2020 que dice, cito, las personas físicas con actividades empresariales encuadran en el concepto de empresa mexicana de carácter mercantil, es decir, ente prohibido, toda vez que su actividad es comercial y con fines de lucro. Y poco más adelante dice, cuando la calificativa de empresa mexicana de carácter mercantil puede referirse tanto a una persona física con actividad empresarial como a una persona moral indistintamente, pues la actividad empresarial hace alusión a la participación de individuos en materia de comercio. Ese es el verdadero tema. No si hay una relación de parentesco, si hay una relación afectiva, si hay un acto de solidaridad entre dos personas que tienen algún tipo de vínculo entre sí, jurídico o no que sea. Ese es el verdadero tema. Lo dijo hace un momento el consejero Murayama. Si lo que se estuviera, como falsamente se pretende decir, es acotar la libertad de expresión de ciertas personas que mantienen algún tipo de relación o que no la tienen, podrían no tenerla, pero ese no es el tema aquí. Entonces, ¿por qué este instituto
En este proyecto no se está sancionando la participación, la aparición de la ciudadana Rodríguez en muchos actos de campaña, en prácticamente todos, hasta donde tengo entendido, no sé si todos, pero muchos actos de campaña. Eso no está siendo sancionado. ¿Se vale? Claro que se vale. Como una ciudadana ejerce su libertad de expresión y puede públicamente expresar su respaldo a quien quiera. Se mencionaba el caso de los espectaculares. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Es más, podría aparecer en los promocionales en radio y televisión del partido, y de hecho apareció. Lo que no puede es utilizar la fuente de su ingreso, que la convierte en empresaria, que la convierte en una persona de carácter mercantil para favorecer a una campaña, porque eso es lo que la legislación prohíbe. Y sí decía la consejera Ravelo, quien también en este caso sí tengo una diferencia, a pesar de que suelo compartir su sentido jurídico, su fino sentido jurídico, decía ella, es que aquí no se logra distinguir en sus redes cuándo es un post de un asunto privado o cuándo es un post de un asunto pagado. Pues ese es verdaderamente el problema. Si hubiera tenido una red para asuntos estrictamente privados y otra red de donde cobra, pues claro que en la primera podríamos construir una argumentación en el sentido que es ejercer su libertad de expresión, porque no estaría actuando allí como una persona de carácter mercantil. El problema es que en sus redes, en donde se mezcla la vida privada y la vida pública, y no juzgo eso, hay quien lo hace y hay quien nace de eso, de esa confusión entre las cuestiones privadas y las cuestiones públicas, o la fuente de su ingreso. El problema es que esa es la fuente de su ingreso. Así está registrada ante el SAT, para eso se registró como persona con actividad empresarial ante el SAT, para eso registró su nombre. Registró su nombre porque su nombre también es parte de su fuente de ingreso. Es decir, hay una confusión que no provocó esta autoridad electoral, sino justamente esta ciudadana. Y su actividad comercial en sus redes, no fuera de sus redes, en sus redes, es una actividad comercial empresarial con porcentaje de venta de publicidad. Ya se mencionaba el caso de los abogados. En su primera intervención, el licenciado Castro decía, es que es como si una cónyuge que es abogada le brinda servicios a su pareja que es un candidato o candidata. Pues si su fuente de ingresos es la actividad como abogada, no podría hacerlo, porque entra justamente en este concepto. No tiene nada que ver la relación personal, no tiene nada que ver la relación afectiva, es una actividad, una persona con una actividad empresarial, y eso es lo que está prohibido por nuestras normas en materia de fiscalización. Por eso creo que el proyecto, que se centra no en otras cosas, sino simple y sencillamente en las aportaciones que como persona con actividad empresarial, a través de sus redes, hizo esta ciudadana a otro ciudadano, a un candidato. Invito que discutamos eso, porque eso es lo que se está planteando el propio proyecto.